Son unas bocas muy complicadas que tienden a apiñar los dientes porque la arcada dentaria es muy pequeña y ella ha visto claro que hay que hacer extracciones prefijadas para que los dientes que existan en la boca sean dientes funcionales y no den problemas. Es una valiente y gracias a eso pues hemos evolucionado tanto en el tratamiento de los dientes como tampoco han sido tantos años, 22 años. En 22 años el progreso ha sido espectacular. Así es que, bueno, no quiero decir nada más que lo que he dicho esta mañana. Simplemente ella ya lo sabe, decirle que le queremos, que le debemos muchísimo y que nos encanta que esté un año más aquí. Muchísimas gracias. Decía Marcela que era muy llorona y muy floja. Buah, yo soy más, ¿eh? Me acuerdo en mi tesis doctoral, que justamente la leí sobre 35 pacientes con epidermolisis, que me dio por llorar nada más empezar. O sea, que menudo. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Bueno, la ponencia que voy a exponer esta tarde viene de la experiencia. Es verdad, como ha dicho Nieves, que en el año... ¿No veis? Me estoy emocionando ya. En el año 95 yo estaba en la Facultad de Odontología de Valencia y la primera paciente que me llegó, que no sé si la que llegasteis a conocer, Emma, vino su madre de Alicante y el profesor titular me dijo: Concha, tú que eres médico, ¿te importa tratar a Emma? Yo no conocía para nada la epidermolisis y ella fue mi primera paciente. Después de tratarla a ella, ya me vino Íñigo diciendo: oye, que nos hemos enterado que has tratado a una madre, ¿te importaría tratar a más niños? Y yo dije: ah, pues muy bien, pues trato a más niños. Tal es así que mi tesis doctoral la hice con 35 pacientes de epidermolisis distrófica recesiva. Me costó mucho tiempo poderlos reunir, pero al final lo pude realizar. Y como os decía, no os voy a hablar de implantes, no os voy a hablar de empastes, de limpiezas de boca, no os voy a hablar de técnicas de apertura oral, eso lo hemos hablado otras veces. Ya sé que quien no me conozca, pues no os habéis enterado de esto, pero luego me podéis preguntar. De lo que hoy he venido a hablaros es de la importancia de extraer dientes que nos sobra, de tal manera que los niños puedan tener una dentadura con dientes alineados, independientemente de que le hayamos quitado dientes sanos. ¿Y por qué digo esto? Porque me estoy encontrando rechazo por parte vuestra, de los padres, y por parte de profesionales que me dicen, me llaman a mi clínica y me dicen: Concha, esta es la diapositiva de un niño con EBE que me ha venido a la clínica. ¿Qué tengo que hacer? Y en cuanto yo le digo: quita este diente, quita el otro, para que salga el premolar, me montan, bueno, una sorpresa extraordinaria. Pero ¿qué dices? ¿Cómo le voy a quitar un diente si está sano? Pues precisamente porque el que viene detrás no tiene sitio. Y a eso me voy a dedicar esta tarde. A explicaros por qué es tan importante las extracciones que se llaman seriadas, es decir, programadas en función a una radiografía que indica cómo van a salir. Os voy a poner un vídeo en el que os demuestra la cronología de la erupción dentaria. Quiero que os fijéis no solamente en los dientes que están saliendo, sino en cómo crecen los huesos maxilares. Este vídeo es del doctor Pardiñas de La Coruña, está en YouTube, podéis entrar los que queráis. Fijaros cómo, en función a los años, van saliendo los dientes de leche, que no suelen erupcionar con apiñamiento. Llegamos a los 3 años, ya están todos los dientes fuera, pero fijaros cómo los huesos van ensanchando. ¿Lo veis? Conforme el niño va creciendo, los huesos van ensanchando cada vez más. Llegamos a una edad en la que ya empiezan a aparecer cómo se mineralizan los dientes definitivos y el hueso sigue ensanchándose para que esos dientes tengan cabida. A los 6 años ya empiezan a salir el grupo de los incisivos, que son lo que vulgarmente llamamos las palas. 8 años van saliendo los 4 inferiores, los 4 superiores. Y el hueso maxilar y mandibular sigue ensanchándose. ¿Lo veis cómo se va ensanchando?
llega a los 10 años y empiezan a salir caninos y primer premolar. En la parte superior sale primero el premolar antes que el canino. Y conforme nos aproximamos a los 12 años ya empieza a salir, bueno, este es el primer molar definitivo que sale con 6 años, el segundo molar que sale con 12 años y la muela del juicio, que conforme va pasando el tiempo, los huesos siguen creciendo y haciendo espacio para que esa muela del juicio pueda erupcionar convenientemente en el hueso. Esta es una cronología de la erupción dentaria en la población normal. Vale, ¿qué ocurre en epidermolisis? ¿Qué nos pasa cuando vemos algún caso con epidermolisis severa? Pues que principalmente nos vamos a encontrar con una hipoplasia ósea. ¿Qué significa esto? Una disminución del crecimiento de los maxilares porque faltan nutrientes, porque son niños que no comen suficientemente bien, porque son niños que no están bien alimentados, quitando los que llevan la gastrostomía. Nos vamos a encontrar un apiñamiento dentario desde la misma erupción de los primeros dientes que va a pasar de ser leve a ser severa, cada vez mayor apiñamiento. Y vamos a encontrar en los tejidos blandos lo que se llama fibrosis, que es una especial capacidad que tienen los tejidos blandos para curar. En la piel se forman cicatrices y en las mucosas se van a formar fibrosis, que no deja de ser una cicatriz. ¿Qué va a suponer esto? La erupción dentaria anómala. Va a salir cada diente por donde quiere, se van a volcar los dientes hacia el interior de la boca y se va a producir lo que llamamos en ortodoncia mordida cruzada, principalmente superior. Las muelas van a salir hacia el interior de la boca y eso va a producir lo que llamamos indentaciones linguales, que pueden llegar a ser muy dolorosas, que no es más que la huella de la muela o la huella del diente sobre la lengua, de tal manera que puede ser indoloras, puede ser hallazgo muy habitual en pacientes con epidermolisis, estoy hablando de la severa, ¿eh? Y puede llegar a ser tremenda, puede llegar a ser muy dolorosa y llegar a tomar fármacos analgésicos muy potentes para quitar ese dolor. Después de 22 años de ver todo esto, mi experiencia me ha llevado a que tengo que aplicar una serie de exodoncias de forma graduada para que los dientes últimos que salgan estén bien colocados en las arcadas. ¿Y cuáles dientes vamos a quitar? Luego os explicaré conforme voy a poner otra vez el vídeo para deciros qué dientes quito. En la ortodoncia clásica, la ortodoncia que realizamos en la población general, sabéis muchos de vosotros que otros hijos habrán llevado ortodoncia, que se quitan 4 premolares, 2 superiores y 2 inferiores. Yo ahora, es una técnica mía, ya os comento que encuentro mucho rechazo por parte vuestra, que algunos me dicen, Concha, si tú lo dices, lo hacemos, me da igual, lo vengo haciendo desde muchos años y vengo encontrando esto. Pero hay, ahora que trabajamos en colaboración con la Facultad de Odontología de la Universidad Complutense, hay una representante aquí, la doctora Liliana, y ella sabe, porque se han extrañado muchas veces cuando se lo he comentado, pero ¿cómo vamos a quitar estos incisivos laterales si están bien colocados? Es que luego vendrá detrás la tragedia, como os voy a enseñar. Es evidente que cuando los dientes son de leche no vamos a encontrar apiñamiento. Esta la conocéis, es Carmen Santos, no sé si están sus padres por aquí. De muy pequeñita ya me vino con 5 añitos, está más o menos bien colocado y ya empezaba a ver que no tenía espacio para que le salieran los dientes. Fui estudiándola conforme me llegaba a Valencia, los centrales habían salido y los laterales están torcidos. Bueno, pues como yo todavía no aplicaba esta técnica extraccionista, lo dejé evolucionar. De tal manera que en muchos de ellos, esta no es Carmen, es otro caso, mirad cómo nos salía este hacia adelante, que se lo clavaba en el labio, y este hacia atrás, que se lo clavaba en la lengua. ¿Me escucháis cuando hablo? Es que me estoy volviendo. Y aquí, evidentemente, no tiene espacio para que salga su canino. Mirad la impronta que está haciendo sobre el incisivo lateral, el canino que quiere salir. No hay espacio para que salga. ¿Por qué? Pues como os he dicho antes, porque los huesos maxilares no crecen a la misma velocidad que están saliendo los dientes. Los dientes todos, sean EVE o población general, tienen el mismo tamaño. Quien no tiene el mismo tamaño son los huesos.
Mirad en esta otra diapositiva cómo quiere, ya se ve, el canino que está saliendo justo encima del incisivo lateral. Este corresponde al primer premolar, que en un principio empecé a quitar estos dientes, pero cuando veo que el canino está encima del lateral, quito el diente lateral, por muy sano que esté. Mirad en este otro caso los cuatro incisivos centrales muy bien amontonados, o sea, muy bien alineados, pero el canino está de perfil, no puede salir. Si yo hubiera quitado antes este incisivo y este, podría haber dejado espacio para que saliera el canino perfectamente bien y después estos premolares me hubieran venido hacia adelante. Mirad qué canino en esta posición. No puedo dejar que salga porque sé que se me va a clavar en los tejidos blandos. Hay que quitar este canino y en muchos casos lo he hecho y lo he llegado a quitar. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues os cuento, no os quiero marear mucho, pero en función al vídeo que os he puesto antes os indico qué es lo que yo hago. Y luego os diré en qué casos lo hago, porque tampoco se hace en todos los casos. Es el mismo vídeo de antes, voy a intentar pararlo en cuanto vea que salen los incisivos que quiero quitar. Hasta los 3 años salen los dientes de leche, no hay ningún problema. El problema está con 6, 7 años, que es la edad idónea para atenderlos, no para verlos, para trabajar con ellos. Deberíamos verlos con 3 y 4 años. Han salido, pasan el tiempo. En la EBE no tiene lugar ese crecimiento óseo, con lo cual el espacio que tenemos es muy pequeño. A los 6 años están saliendo, 5, 6 años, voy a intentar parar el vídeo, a ver si sé pararlo. A ver, aquí. Lo paro, mirad, están saliendo estos centrales, dejo que salgan, pero ya hago una radiografía y veo cómo están los demás. Y ya le digo a los padres, en 6 meses me lo traes, porque este lateral y este lateral voy a tener que quitarlos. Ahí es cuando encuentro el rechazo. ¿Cómo le vas a quitar dientes sanos? Pues porque luego no tienen espacio para que salgan todos estos que hay aquí dentro. No tienen espacio. A ver, sigue el vídeo. Imaginaros que ya le voy a quitar este diente y este. Son los primeros que salen y dejo espacio para que salga el canino. ¿Qué pasa arriba? Arriba, en cuanto salen estos, los quito estos laterales. ¿Por qué quito los laterales si no espero a que salga el colmillo? Pues porque el colmillo es el último que sale. Sale con 12 años el canino. En cuanto... Voy a parar otra vez el vídeo. Aquí está saliendo ya el primer premolar. El primer premolar. Este niño, en teoría, tendría que tener los dos centrales, dos incisivos centrales, y el canino aquí. En cuanto salga el primer premolar, lo quito. ¿Por qué? Por lo mismo. Yo tengo aquí una muela definitiva que sale a los 6 años, otra muela definitiva que sale con 12 años, que por mucho que yo le diga no salgas, van a salir. Pero es que luego se va a formar aquí atrás otra, que es la muela del juicio, que esa es la que nos está dando problemas hoy en día. ¿Por qué? Porque afortunadamente la esperanza de vida va siendo cada vez mayor. El traeros esta charla hoy aquí es porque estoy viendo pacientes que me vienen, me duele la muela del juicio. ¿Cómo quito yo una muela del juicio? Seguimos con el vídeo. Van saliendo los dientes superiores y hago lo mismo. Ya he quitado el primer premolar de cada lado y el canino sale en ese espacio. Y los demás dientes siguen su erupción normal. ¿Qué va a pasar? ¿Que se nos van a inclinar las muelas hacia adelante? No me preocupa, yo lo que quiero es que se me inclinen, porque yo puedo entrar a la boca y poder quitar una muela del juicio. ¿Me habéis entendido? Con 16, 18 años, 20 años, me están viniendo muelas del juicio que no sé cómo quitarlas. ¿Qué se hace o qué se hacía de aquí atrás? Pues quitaban las dos muelas de delante. Un niño o un chico o un adolescente. Un adolescente con las muelas del juicio mal, hay que quitarle el primer molar definitivo, el segundo molar definitivo y llegar a entrar a la muela del juicio. O sea que si no quitamos dientes antes, vamos a tener lo que quitar después. ¿Me entendéis el por qué extracciones seriadas?
Porque muchas veces, mirad lo que nos pasa, me vienen así, con un incisivo central totalmente destruido y totalmente encajado entre estos dos dientes. Tuve que recurrir a cirugía, tuve que descargar, cortar la encía, eliminar hueso, romper el diente y sacar la raíz como pude. ¿De qué me vale a mí tener un niño así, que luego se va a quedar con un diente más grande que otro? Yo ya prevengo que la erupción, la extracción van a ser simétricas para que más o menos la simetría de la cara quede conformada. O así, que me vengan con estos cuatro incisivos, ¿que yo qué hago? ¿Quito estos dos dientes? Pues no, no puedo quitar dos de golpe, porque yo aquí sí que ahora pongo ortodoncia, pero en aquella época, ¿cuál quitaba? Cuando yo empecé a trabajar, quitaba el que peor estaba. Empecé quitando solo uno, exclusivamente un incisivo. Y luego veréis, este caso, las fibrosis tan importantes que tenemos y que encontramos en la mucosa de las mejillas, va a producir esto que os he dicho antes. Fijaros el alineamiento de los dientes y las muelas que tendrían que venir por aquí. Esta es la muela de los 12 años, lo que llamamos el segundo molar. Estas muelas tendrían que venir por aquí. Como vienen por dentro, esto es lo que llamamos mordida cruzada, como vienen por dentro, las cúspides de las muelas que están cerca del paladar se las clavan en la lengua. No simplemente que deja la huella, no. Clavadas, clavadas, con erosiones muy dolorosas. ¿Qué hacía hasta el momento? Un pulido. Pulía las cúspides que estaban en contacto con la lengua y que pasara el tiempo. Pero la única solución no es esa, la única solución está en quitar las muelas. ¿Me entendéis? Si yo, así tal y como me viene esta niña, yo tengo que quitar las muelas, ¿por qué no lo voy a hacer de manera programada? ¿Me entendéis ahora el porqué de esta charla? O este otro caso en donde esta muela igual, aquí veis, está redondita la cúspide, ya la he pulido para que no se clave, aquí tiene una herida sobre la lengua. Es lo más que podemos hacer de forma conservadora, lo definitivo estaría en quitar esta muela, que tampoco sería un drama, porque la que está detrás se va a venir para adelante y luego tiene que salir la muela del juicio. Yo me llegué a plantear quitar los primeros molares. Pero claro, es que los primeros molares salen con 6 años y forma el pilar más importante de la boca. Si yo quito esos primeros molares, puedo producir un colapso mucho mayor que si quito dientes. Estaréis conmigo en que preferís una boca sin caries y alineada a que tenga muchos incisivos centrales. Así es como me venían hace años y así es como todavía puede ser que me venga algún caso. Este es Jorge Gómez Aparici. Estos dos dientes se los tuve que quitar porque imaginaros la cantidad de caries que tienen ellos. Bien, mirad qué apertura tiene, mirad qué lesiones, todo por apiñamiento dentario. Imaginaros también cómo estaban las muelas. Bien, esto fue hace como 12 o 13 años. Le quité los dos dientes de delante. Los de arriba no quería que se los tocara. Yo respeto, ¿eh? Respeto la opinión vuestra. Si me decís, Concha, no quiero que le quitéis dientes, no le quitamos. Este niño me dijo, Concha, yo no quiero perder dientes de arriba. Pues bueno, tuve que quitarle nervios. Le quité el nervio de este diente, le quité el nervio de este. Este yo creo que lo pude arreglar sin quitarle el nervio. Se lo reconstruí con una funda de composite. Este estaba esperando a hacerlo. Este también se lo había reconstruido con composite y el niño estaba contento. No quería que le hiciera nada más. Pero así es como quiero que me vengan. Con una diapositiva en la que yo pueda prever cuándo le puedo quitar los dientes. ¿Veis bien que estos son los centrales? Estos son los laterales. Cuando estos digan de salir, los quito. Inicialmente se pueden quitar los de leche. Y arriba, igual. Yo aquí preveo que van a salir primero los centrales y en cuanto yo más o menos haga un cálculo, que estén, o le digo a los padres, en cuanto asome el diente, me lo tienes que traer. Entonces le quitamos. Mirar todas las que vienen detrás. Esas no caben en esa arcada. Este es el caso de Raquel Gordón, en donde hice un seguimiento. Aquí le había puesto una cremita para que no le doliera la anestesia, estábamos quitándole los caninos de leche. En esta época yo solo quitaba los caninos de leche, quitaba el primer molar de leche y llegaba a quitar el germen del premolar,
como la asiduidad depende mucho del estado de salud de los chicos, pues claro, no me la llevaron a tiempo, de manera que, bueno, quiero que veáis la diferencia. Estos dos incisivos laterales están por detrás. Cuando yo quito los caninos de leche, la misma presión de la lengua hace que esos incisivos vengan hacia adelante, pero no tengo espacio para los caninos. Quitaría el molar de leche y luego quitaría el premolar, el primer premolar, con el fin de dejar espacio al canino que viene detrás. Pero no me la llevaron a tiempo, porque tenía problemas de salud. No me la pudieron llevar y mirad cómo está saliendo aquí el canino. No le había quitado el premolar. Entonces recurrí a quitarle un diente. ¿Cuál? El que peor estaba en la arcada. Pero este no se lo llegué a quitar, ni el premolar. En la parte superior quité un resto que quedaba de un incisivo de leche y quité los caninos de leche. Este y este. Si os dais cuenta, esta imagen es en visión indirecta. Estoy colocándole un espejo para poderla ver en visión indirecta. ¿Lo entendéis? Porque si no, no es posible verle el paladar con la microstomía que tienen. Entonces, se ven que los dientes están saliendo por dentro. Ya están bien colocados. Esto fue de los primeros casos que yo hacía, que no quitaba los laterales. Bueno, y me vino, todavía no le había salido el primer premolar, no me la pudieron llevar a tiempo a Valencia, y ya cuando me la llevaron, estaba el primer premolar, el segundo premolar, la muela definitiva, y el canino aquí. Y el canino aquí. Pues tuve que quitar los caninos. Es que además al principio se me hacía un nudo en el estómago, pero ahora no se me hace ningún nudo. Quito caninos y no pasa nada. Mirad lo que ocurre con el tiempo. Es una chica muy asidua, viene a Valencia cada 6 meses, le hacemos limpieza porque ella es incapaz de limpiarse la parte interna. Veis cómo con el espejo podemos ver la parte interna de abajo. Le había quitado exclusivamente un incisivo. Me quedé corta. Me quedé corta, le tenía que haber quitado el otro incisivo y mirad cómo se están amontonando los tres que he dejado. Eso es generador de caries. Lo que pasa es que es una chica muy disciplinada, vienen los padres a Valencia cada 6 meses, le quitamos totalmente el sarro cada vez que viene y no le han salido caries. Es, junto con Íñigo, de los pocos que tenéis muy pocas caries. Tengo otros casos, pero son contados. Esta es la radiografía de Raquel. Mirad, me viene ahora con este problema, la muela del juicio le está doliendo, y ahora ¿qué hago yo para quitarle la muela del juicio? Le pude empastar este segundo molar, le pude quitar de la parte de arriba un segundo molar, se lo quité porque esta pequeña muela del juicio estaba atravesada, y le dije a los padres, le tengo que quitar ese molar. Me dijeron, lo que tú hagas, Concha, bien hecho está. Se lo quité y la muela del juicio ha salido bien. No lo hice aquí abajo, ahora me arrepiento de no haberle quitado un incisivo, y probablemente en vez de haberle empastado esta muela, se la tenía que haber quitado, porque la muela del juicio hubiera ocupado su sitio. ¿Me vais pillando? Vale. Este es otro caso en donde me viene fenomenal para programar las extracciones, de tal manera que yo más o menos preveo que en 1 año y medio estos dientes van a salir. Veo el colapso que hay, no hay espacio para que salgan todos. Este es el mismo niño, este es Markel, del País Vasco. Le quité los de leche, van saliendo los demás. Yo ya preveía que le tenía que quitar más dientes, estos que están girados, pero no me lo trajo la madre, porque su estado de salud no pudo ser. Y como vivimos tan lejos, en muchas ocasiones yo entiendo que no viene bien. Me lo trajo así, con los 4 incisivos, con este canino de lado, este que no, que se lo tenía que haber quitado, este también. Bien, pues ¿qué tuve que hacer? Quitarlos. Este es el caso que os he enseñado antes, donde tenía un diente hacia adelante y este para atrás, pues se los tuve que quitar. Aquí va a salir ahora después el canino. Bueno, ha salido ya, porque esto fue de hace tiempo. Quiero que veáis las lesiones que producimos. Vamos a producir daño. Yo al principio, lo sabéis muchos de vosotros, yo no dormía porque tenía que quitar muelas y iba a producir daño, pero es que me acuerdo que Inma me decía, Concha, no te preocupes si me vas a hacer una ampolla, si me van a salir de manera espontánea. ¿Para qué te vas a preocupar? Tú házmelo, tú déjame los dientes blancos. Me decía Inma, déjame los dientes blancos y me van a salir ampollas de todas maneras. Estos son lo mínimo que podemos hacer, ampollas en el labio, en las comisuras, que aquí no he salido, ampollitas en el paladar, pero va a curar.
yo pensaba que ahí se iba a armar un lío. Al principio de trabajar con epidermolisis, digo, aquí va a haber un caos, que veremos a ver si salen los dientes bien. Van a salir bien. Este es otro caso, Andrés Heredia, donde quité los laterales y mirad la cantidad de caries que tiene, pues porque se le amontonan la comida. Es que se le tiene que amontonar con tanto diente para adelante y para atrás. Aquí le quité el inferior y ahora pues está relativamente bien. Hace muchos años que no me viene. Y aquí con esta diapositiva quiero expresaros la dificultad que encontramos con los forces pediátricos. Esto es un forces pediátrico pequeñito. La microstomía no permite que entremos convenientemente bien a la boca. Fijaros, para quitar un diente, el ángulo recto que tiene el instrumento no nos permite poder entrar de forma vertical. El ángulo recto, este ángulo, choca con el labio, choca con el diente, no podemos. A veces estaría imposible. Bien, yo tengo la costumbre de cortar dientes. Supongo que me han dicho alguno también en el pasillo que dentistas que tratan a sus hijos también lo hacen. Cortamos dientes para poder abrir la dimensión vertical, la boca, y poder entrar a veces, incluso solo para meter un espejo dental, necesitamos cortar dientes. Y vamos a producir daño, claro, en donde apoyemos el instrumento vamos a producir una ampolla, pero es inevitable, tenemos que hacerlo y no pasa nada. Aunque estéis todos así con las antenas, no pasa nada. Seguimos. Mirad en qué condiciones me viene esta chica de un valle de Asturias, Natalia. Un valle de Asturias aislado, ningún dentista la había visto, y mirad qué deterioro tan grande. Mirad cómo abre la boca y qué diente que se está clavando en la lengua, este canino igual. Bueno, pues extracciones, si no son antes, son después. Si no las quitamos de forma programada, las vamos a quitar después porque la caries no se puede arreglar. Le hemos quitado sus 4 incisivos inferiores, los 4 superiores, pudimos quitarle raíces del primer molar, pero estas no las pudimos quitar. Imposible, también ella no colaboraba mucho, pero fijaros cómo este molar se ha volcado tanto que no podemos entrar a quitar esa raíz. ¿Qué tendríamos que hacer aquí si esto le produce una infección enorme? ¿Tendríamos que quitar este molar o este otro molar? ¿Lo entendéis? Al final siempre es quitar porque no hay hueso que aguante tanto diente. Bueno, pues mirad las lesiones que se producen cuando vamos quitando, y lo que hicimos fue un puente fijo de un lado a otro. Pusimos un puente que cogía estos dos dientes a estos dos dientes y un puente fijo de porcelana que iba de estos dos dientes a estos dos dientes. ¿Difícil? Sí, muy difícil. La chica no lo creía posible. Pero aquí la tenemos, a Natalia, con sus puentes, arriba y abajo. Claro, no podía juntar los labios. Cuando le pusimos la prótesis de porcelana, se quedaba con los labios separados. Y yo tengo costumbre de decirles, cuando esto no es la primera vez que nos pasa, que den besos al aire, que hagan así. Y al final consiguen ellos conseguir un buen sellado labial. Y mirar qué apertura. Esto es lo sorprendente, después de tenerla mucho tiempo con la boca abierta, abre, que se me quema, que se me va, que el cemento se me moja, qué tal, y que abre, y la otra no. ¡Ah! Al final conseguimos esta apertura, y ella misma no se lo creía. Y este otro caso es de Cristian, me vino a la facultad, luego ya lo terminé tratando en mi clínica, fijaros, del 2005, Aquí le tuve que quitar un incisivo y otro que estaba saliendo por aquí detrás. Estos laterales no se lo quité, pero al final tuve que hacerlos porque este es un canino. Este lateral estaba por dentro, pero es que el otro estaba aún más adentro. Y con este chico quise probar una ortodoncia estándar, una ortodoncia con bracket y con tubos. Es decir, yo le puse bracket en los molares. A Íñigo, que fue el primero al que le puse bracket, solo le cogí los premolares porque no podía llegar atrás, pero con este chico me atreví, él me dejó más o menos, imaginaros la pelea que teníamos, los padres me dijeron, Concha, házselo, y le puse ortodoncia hasta este primer molar, así es como estaba, le quité este incisivo lateral porque ya el otro lo había quitado y yo quería conseguir simetría facial.
aquí le había quitado este incisivo y otro que estaba por aquí, pero no le quité los primeros premolares, no se los llegué a quitar. Dije, voy a poner ortodoncia a ver qué pasa. Estos dos premolares estaban completamente volcados, se los clavaba en la lengua, y este igual. Pero mirar esa muela del juicio, es que a ver, esas muelas cómo van a salir. Pues no os he traído toda la serie de bracket, pero mirad el final. Este es el canino y este es el canino. Tiene los dientes, los incisivos centrales y todo lo demás en línea. Y abajo, este fue después de hacerle las caries que le salieron en los cuellos, porque claro, a raíz de este caso ya no me fío de vosotros. Me firmó un papel diciendo que se iba a limpiar los dientes todos los días. Mentira. Ese papel fue derecho a la basura. ¿Qué pasó? Pues evidentemente lo que era esperable. Este chico solo tenía 8 empastes, nada más. De 8 empastes pasó a 28 empastes. Debajo de cada bracket tenía una caries. En las juntas, en las zonas proximales tenía caries. Este chico tuvimos que hacerle 28 empastes y no más, y quitarle el nervio de una muela superior porque se abandonó totalmente. Fijaros cómo quedó, fijaros en la radiografía final. Aquí se ve la retención que ponemos para que esas 4 dientes se queden ahí retenidos, y esta retención final. Bueno, las muelas del juicio, no le llegué a quitar el primer premolar, la muela del juicio, muy difícil quitarla. Esta muela del juicio, muy difícil. Es un chico que ahora está bien, está trabajando, pero ya no me viene a la consulta. Tengo entendido que lo lleva una dentista de Huesca, pero no sé qué pasará con esas muelas del juicio. Con esto os vengo a decir que si no quitamos antes, quitamos después. Y mucho mejor hacerlo de forma programada, seriada y en orden. Y en orden. Esta misma charla la quiero dar a los dentistas. Yo sé que voy a encontrar mucho, mucho frente. Mucho frente. Pero sí que es verdad que cuando terminamos de ver, tengo más casos recolectado. Tengo en una casuística de 92 pacientes con epidermolisis vistos en mi consulta. No todos son distróficos. Y tengo más casos de la necesidad de quitar dientes. Y espero que mis colegas, los dentistas, me... Hombre, iba a decir, me aplaudan. Por lo menos que reconozcan que es necesario quitar dientes que están sanos. ¿Se tienen que quitar estos dientes en todos los casos? No. Hay casos, como por ejemplo Yasmina, es una chica que tiene una distrófica dominante, abre bien la boca, es que come fenomenal. No pasa nada, solo con quitarle, no sé los que le he quitado a ella, pero los premolares nada más, que es lo que se hace en la población general. Se queda de forma, conforme quitas esos premolares, luego el canino ocupa el sitio y se queda muy bien, no necesitan ortodoncia. La epidermolisis simple, pues no es necesario porque afortunadamente tienen una buena alimentación. La juntural, pues también tienen una buena alimentación. Aquí está Jessica, que le hemos puesto de todo. Jessica lleva de todo en la boca. Lleva extracciones, lleva empastes, lleva endodoncias no te hemos hecho ninguna. Ha llevado ortodoncia, ha llevado fundas de acero inoxidable en las muelas porque es una juntural y tiene el esmalte fatal. Y ahora mismo lleva la boca con fundas de porcelana de la mejor calidad, preciosas, preciosas. Ya las muelas no es de la mejor calidad, pero bueno, pero puedes comer con ellas perfectamente. O sea que hemos hecho de todo. No, aquí no hay nadie que le hayamos puesto implantes, no veo a nadie. Pero lo más tremendo es que tengamos la necesidad de quitar y se queden sin dientes. Bueno, pues siempre está la opción de implantes, que afortunadamente ya tenemos técnica, afortunadamente ya sabemos cómo hacerlo, afortunadamente ya sabemos contrastar si es mejor poner un puente fijo que uno de quitar y poner. Ya lo sabemos porque tenemos resultados, gracias a todo el trabajo que ha hecho el equipo del doctor Peñarrocha en Valencia. Ya lo sabemos. Con esto que os sirva de esperanza, es decir, a mi hijo no le hemos hecho un plan de tratamiento seriado de extracciones, tiene los dientes amontonados, pero se pueden tratar. ¿Me entendéis? Lo que yo he venido hoy a deciros, que si os decimos, hay que quitarle dientes, que no os suene de nuevo, que no os pongáis en contra de quitar dientes que están sanos.
¿Lo entendéis? Porque gracias a Dios la esperanza de vida ya no es de 20 años, ya es de 40 y de 60. Y desgraciadamente las muelas del juicio hacen mucho daño. ¿Me entendéis? Os he traído un vídeo de Rafael Daniel, que no me acuerdo ahora mismo de dónde es este chico. Maravilloso, se portó muy bien, fantástico, no está nada bien hecho, es un vídeo casero, fatal, lo digo de antemano, no sirvo, bueno, me lo estaba haciendo una alumna el vídeo, pero por lo menos veis cómo lo hacemos. No os he traído la parte en la que estoy anestesiando porque a lo mejor os iba a irritar un poco, pero tampoco hacemos mucho daño. A ver, aquí os hemos quitado dientes a muchos, ¿no? De los que dais, no. Bueno, también está... ¡Ay! Bódalo. No me acuerdo. Marc, a ti te hemos quitado alguno también, ¿no? Bueno, entonces, este es Rafael y tiene los incisivos superiores por el paladar y tuve que acostarlo muchísimo. Lleva una toalla porque tenía fotofobia, ¿eh? Y entonces la lámpara le molestaba a los ojos. Esta misma presentación se la hice a dos estudiantes de odontología en Valencia y me dijo, ¿lo tienes sedado, verdad? No. No sedo a ningún niño a no ser, pues eso, el típico Valium o el sedante normalísimo, ¿eh? No sedo. Yo sé que los americanos y el equipo de Reino Unido meten a todos los chicos con EB a quirófano. Y en quirófano le quitan, le ponen, supongo que le ponen muy pocas piezas, porque es muy difícil tomar medida de la boca en quirófano, pero sé que casi todos los tratamientos lo hacen con anestesia general. Nosotros ni los implantes los ponemos con anestesia general, todo con anestesia local. Es un vídeo cortito, pero bueno, para que os hagáis la idea, yo no sé, igual no queréis verlo. ¿Queréis verlo? Es que digo, a lo mejor no lo... ¡Uy, perdón! Gracias a todos, ya termino. Ya me podéis preguntar. No he quitado el volumen de mi voz. ¿Veis dónde está el incisivo? Ese es el lateral. Estoy despegando el diente, porque imaginaros las cuatro raíces ahí como un florero. Cuatro raíces unidas de los cuatro dientes. Si yo hago una poca fuerza, me puedo llevar otro para adelante. Estoy intentando despegarlo para que luego pueda salir con más facilidad. Simplemente estoy ejerciendo fuerza. Mirar con qué dificultad meto mis dedos, y eso que no tengo manos grandes, que son pequeñitas. Se ve fatal, pero eso fue hace muchos años. Ya he despegado el diente y ahora voy con el forceps. Con el forceps no me apoyo, intento no apoyarme o a veces en algún diente, pero intento hacerlo solo a mano alzada. Y estoy girando y ya ha salido el diente. Bien, mirad lo largo que es, ahora lo veréis. Mirad qué larga es la raíz. Fijaros qué poquito hueso tiene, ¿eh? Qué poquito hueso. Y ahora, normalmente no meto un tapón de fibrina para la coagulación, porque estos niños coagulan todos perfectamente bien, tienen un nivel de plaquetas altísimo y el coágulo se forma inmediatamente. Pero aún así, le metí un trocito de fibrina. Ahora lo veréis, es... Ahí le estoy poniendo el tapón de fibrina para que no sangre y que no tenga necesidad de llevar la gasa. Y ahora le estoy lavando la boca y el pobrecito casi se traga el agua, tuve que levantarlo inmediatamente, pero bueno, son cosas que pasan a menudo. Ya, está haciendo... ¡Que me ahogo! Bueno, con esto, como habéis visto, no os he hablado de empastes, no os he hablado de apertura oral, no os he hablado de prótesis, excepto en este caso, os he hablado de la importancia de la experiencia. Mi experiencia en 22 años me dice que no necesito tantos dientes, ¿me entendéis? Aunque sean los más bonitos del mundo.
diagnóstico. Y como os he dicho, no en todos los casos. En aquellos, eso ya es una cuestión que tiene que barajarla el profesional. Es decir, cuando lo quito, si lleva la gastro hecha, probablemente crezca en altura y crezca en anchura. Si no la lleva, seguro que la tengo que quitar. Si es una distrófica dominante, pues no va a tener casi problemas. Pues si hay apiñamiento dentro del hueso, con la apariencia en la mano, pues entonces se quitan exclusivamente los dientes premolares. No tocamos los dientes. ¿Me entendéis? He sido suficientemente clarividente, doctor. Clara, ¿me habéis entendido todos? Pues nada más, yo iba a poner aquí gracias a todos por lo que me habéis enseñado, y es verdad, me quedé solo en todo porque como lo hice así corriendo, pero quiero dar las gracias a la asociación en primer lugar. A veces digo, yo soy de Murcia, digo, ¿qué hago yo en Valencia? Y yo soy de Murcia y me quita mi tierra. Pues mira, me tenía que casar mi marido para irme a Valencia y haber podido conocer el primer chaco de Peter Murici. Si me hubiera quedado en Murcia, pues a lo mejor igual no me hubiera casado y no hubiera tratado ningún paciente con Peter Murici, porque no me hubiera surgido la oportunidad. Por eso, gracias a todos, lo quiero seguir, porque voy a llegar y nada más. Entonces, a ver, guapa, es que hay aquí algunos que me quieren mucho desde hace 22 años. Bueno, también deciros que, a ver, yo ya tengo una edad, ya los ojos no son los mismos que hace 22 años, mi espalda no es la misma que hace 22 años, con lo cual me estoy reuniendo de un equipo que me ayuda a tratarlos. Yo estoy abierta a cualquier dentista que me llame y que me diga: Concha, tengo este caso, ¿qué hago?, ¿cómo lo hago?, ¿y cuándo lo hago? Estoy abierta a todos, Hace 3 años tuvimos ocasión de dar una charla aquí, con las jornadas de epidermolisis, a 14 dentistas que vinieron a escucharme. Por lo menos fueron 14 que querían trabajar con epidermolisis. Una de ellas, la profesora titular de la Universidad Complutense, de la Facultad de Odontología, en cuya representación está aquí Liliana. Y en La Paz, la Facultad de Odontología, en la Complutense, se ven pacientes con epidermolisis. A mí me llaman cada 3 meses y yo voy encantada. Una mañana, un viernes, y veo a los que citen. Me encantaría que hubieran más dentistas, porque yo llegará un momento en que no pueda. El último caso que he empezado de ortodoncia, de Elisa, que me viene de Manresa, siempre que se va se lo digo: Elisa, eres la última a la que pongo ortodoncia, porque mi corazón ya no soporta la taquicardia. Ya las palpitaciones que siento, pues no puedo. Antes sí que podía, pero ahora no puedo. De ver la impotencia que me crea el no poderle poner bien las cosas, me pongo atacada. Entonces necesito a alguien que pueda llegar a poner ortodoncia, que pueda llegar a poner prótesis. Ese es otro problema de la universidad actual. Es un problema muy serio y lo siento con el corazón, de verdad, muy, muy apretado. Las especialidades médicas han llegado a la odontología y hay especialidades odontológicas. Yo soy médico dentista, yo hago de todo. Hoy en día hay muy pocos dentistas que hagan de todo. Me hablando. ¿Por qué? Pues porque, igual que ha contado Nieves esta mañana, cuando vi a Íñigo, dije: ¿y si le pongo bracket y le adelanto este diente? Pues igual que a Jessica, pues le voy a poner fundas de acero inoxidable. ¿Por qué? Porque le echo un empaste en muelas con un esmalte tan de mala calidad como es la juntural, que se me va a romper todo. Le voy a poner una funda de acero inoxidable. Y entonces, todo eso poco a poco, pues me ha surgido porque tengo una formación integral. Hoy en día, aquí hay una odontóloga, se le da una formación integral, pero no trabajan de todo, ¿no? Yo no pongo implantes, pero estoy con el equipo. Yo fui la que azucé y le pinché al cirujano para que empezara a poner en el primer caso, que fue Sorkunde, del País Vasco, la primera que pusimos implantes.
Y le hizo firmar un papel no haciéndose responsable, y le dije yo al doctor Peñarrocha, pero ¿para qué sirve este papel? ¿Si se va a morir? No, es que no hay nada en la literatura. Concha, búscame artículos científicos. No hay artículos científicos. Somos los pioneros. Hemos empezado a poner implantes sin saber si van bien o van mal. Pues igual que la ortodoncia. Si no, ¿alguna pregunta? Me preguntáis, sí, así. Gracias. Bueno, no he hecho bien en venir. ¿Qué? Si he entendido bien, usted recomienda llevar el niño por primera vez a ver un dentista sobre los 3-4 años, ¿verdad? Sí, o antes. O antes. Sobre todo por comprobar la dimensión vertical, la apertura de la boca. La apertura de la boca es el caballo de batalla, es nuestro principal reto. No podemos a veces ni siquiera hacer una inspección de los dientes si no nos abren bien la boca. Entonces, con 2-3 años yo veo la apertura que tiene. Y yo os digo a los padres, cogéis un tapón de silicona, un tapón de corcho y empezar a que el niño vaya abriendo cada vez más la boca, a que juegue con el tapón. ¿Me entendéis? Formará parte de su hábito normal de, mientras le estás curando las manos, el niño está con el tapón en la boca, abriendo la boca. Y hemos comprobado que no solo abre la boca bien, sino que traga mejor. Eso me lo dijo Elvira Díaz, que muchos la habéis conocido. La conocéis, Elvira Díaz me dijo, Concha, que el tapón no solo me ayuda a abrir más la boca, que me ayuda a tragar mejor la comida. Y eso yo no, ni siquiera lo andaba buscando, que la deglución se viera favorecida por el esfuerzo de abrir la boca. Sigue, sigue. ¿Y cuando se quitan dientes, sobre qué edad se suelen quitar los primeros dientes? Los dientes de leche no los tocamos. Solo tocamos dientes definitivos en función a una placa radiográfica. Vemos una radiografía y vemos cómo están los dientes, porque hay dientes que no salen. Eso se le llama agenesia. Hay dientes que no se forman. Entonces, si hay un diente que no se forma, ¿para qué vamos a quitar ninguno? Ya tenemos el espacio de uno. Tenemos que programarlo en función a lo que veamos dentro del hueso. ¿Bien? Gracias. Hola, quería hacer dos preguntas. La primera de ellas es ¿qué tipo de ortodoncia has usado o recomiendas para los casos que has tratado de bebés? Pues mira, con Íñigo utilicé las primeras brackets, que son las estándar, las que llevan dos ganchos arriba, dos ganchos abajo, se le ponen primero gomitas y luego se le va poniendo a los arcos ligadura metálica. Ese tipo de ortodoncia, hoy por hoy, no la hago ni siquiera en la población general, no la hago, porque retiene mucha comida, porque produce más dolor sobre los dientes, porque produce más efectos perjudiciales en la raíz de los dientes y porque hay otra opción, que es la técnica Diamond, son brackets de autoligado, es decir, no necesito gomas elásticas ni ligadura metálica, lleva una ventanita que se cierra. Y entonces yo coloco el arco e inmediatamente cierro la ventanita, con lo cual no tiene contrasalientes ni hacia arriba ni hacia abajo, que son los que se encargan de sujetar la goma. Al no tener contrasalidas, retienen menos comida. Y el alambre está más suelto dentro de la bracket y hace menos daño a la raíz. Entonces, cuando yo descubrí estas brackets, que son de un americano, Diamond, un señor fantástico, tuve ocasión de conocerlo, he ido a 3 o 4 cursos de él. Estas brackets son las más caras, pero cuando yo las vi dije, hoy tengo que comprarlas porque para mis pacientes epidermolíticos les va a venir de fábula. Entonces empecé a ponerlos en pacientes con epidermolisis. La primera a la que se los puse fue a Carmen Santos, ya no sé si fue a ti, Jessica, no me acuerdo. ¿De autoligado? No te... ¿Sí? La segunda vez, que tú ya te he puesto 2 veces ortodoncia. La segunda vez, pero la primera no, la primera fueron gomitas, sí, sí. Y entonces la segunda vez. Bueno, pues cuando yo las puse, yo compré todo el kit para vosotros. Y claro, al final, como vi el buen resultado que daba, que retenía menos comida y todo, digo, bueno, ¿y por qué no las pongo en el resto de niños?
Y además en los adultos, ahora cada vez tenemos más adultos. Y entonces ya pongo esas brackets en todo el mundo, en todos, ya lo pongo en todos. Entonces yo recomiendo esa técnica. Perdona, esa técnica no la quieren muchísimos ortodoncistas. Al margen de que son brackets más caras, al margen de que son arcos más caros, es como el que ha aprendido, a ver cómo os diría yo, es como la leyenda negra que había antes de que no se podía poner ortodoncia en los adultos porque se caían los dientes. Y ese tipo de brackets rozan menos, son menos grandes que los otros, son más pequeños. Sí. Y pongo los metálicos porque a su vez son más pequeños que los transparentes. Los de cristal son más grandes. Y una segunda pregunta, ya no quiero ocupar. ¿Habría posibilidad, por lo que comentas y has comentado en varias ocasiones, de transmitir tus conocimientos y todo, y sobre todo la propuesta que nos has hecho esta tarde de que el tema de las extracciones, en vez de convocar a los especialistas, realizar algún tipo de vídeo o documento, pues tal y como, sí, yo, no sé, propongo, como el vídeo que estamos grabando, sí, esta tarde, con, sí, imágenes. Porque, sí, sí, sí. Y estaba... de manera que nosotros, los padres, se lo podamos transmitir a los... Sí, no, no. Sí, sí, esto lo quiero colgar en mi página web, pero tengo que transformar el vídeo del doctor Pardiñas, que me encantó cuando lo vi en YouTube. Yo quería hacer uno parecido a este. Pero cuando lo vi, dije, uy, si ya está hecho, ¿para qué voy a hacer yo uno? Que, por cierto, tengo que llamarle, que no lo he llamado para decir, voy a utilizar un vídeo tuyo. De YouTube, pero como está subido en YouTube, yo no me voy a beneficiar de ese vídeo, pero en función a eso, yo quiero hacer otro, no me ha dado tiempo porque lo pensé este verano, con quitando los dientes, o sea, eliminando los dientes que yo os he explicado, de tal manera que sea montón, que se alineen de una manera normal. Está en mente, pero son propósitos que te montas y no lo consigues hasta que no te pones. Para terminar también de convencerlos de que es lo mejor. Exacto, pero no solo a los padres, a los profesionales, no, exacto, que lo ven. Es lo que quiero decir, yo, a ver, estoy convencida. Sí, sí, igual que este vídeo tan malo que he montado de la extracción, malísimo, estoy haciendo vídeos de cómo tomo medidas de la boca de vosotros. No sé si alguien de aquí, a Marc. Marga, ¿a ti te tomo un vídeo haciéndote un empaste? No. Pues a Elisa sí, Elisa, la que viene de Barcelona, le he tomado un vídeo cogiéndole medidas de la boca para explicar a otros profesionales cómo se hace, porque eso también me tuve que romper las neuronas. ¿Cómo le meto una cubeta estándar, rígida, a un paciente con epidermolisis? ¿Cómo se la meto en la boca? No entra. No entra. Entonces me tuve que romper la cabeza. ¿Sabéis que existen unas cubetas para poner flúor en la boca? Sí. Pues esas que son blandísimas, las corté, las perforé, le puse el material de impresión, se las meto en la boca, de tal manera que cuando la saco ya tengo una extensión de boca para mandársela al taller y le digo al protésico, por favor, hazme unas cubetas individuales. Con esas cubetas individuales ya puedo tomar medida de la boca. Entonces eso lo explico en un vídeo. En otro vídeo estoy explicando cómo anestesio. En otro vídeo cómo hago una limpieza de boca. Porque Liliana sabe lo difícil que es una limpieza de boca. Todo eso, perdona. Estoy cogiéndolo en vídeos caseros, no profesionales. Pues... vídeos caseros y quiero colgarlo en la web. ¿Eh? En un blog o algo así. Pues es que yo no soy muy aficionada a las redes sociales, bueno, soy antigua, pero tengo una página web que me han convencido las enfermeras y la tengo, pero no hemos subido nada todavía. Bueno, yo te animo a que lo hagas. Exacto, y luego también las mandaré a la asociación para que ellos lo tengan. ¿Eh? Nada, muchas más gracias. Cosas. Dime. En cuanto a la higiene dental, es obvio, ¿no?, que es muy importante. Mucho. Entonces, tengo una duda. Dime. ¿Es conveniente usar cepillo eléctrico o no? Porque puede causar herida, ampolla. A ver, el cepillo eléctrico pequeño, redondito, con unas cerdas cortas, fantástico. Pero... el mismo giro sí que es verdad que es una velocidad pequeñita,
pero no sé yo si esa fricción del giro, los que me vienen a casa, a mi clínica, no, ninguno utiliza el eléctrico. Porque, claro, es que la microstomía no permite a veces llegar con la boca, con el cabezal más pequeñito del eléctrico ahí. Yo siempre recomiendo cepillos dentales pediátricos, incluso adultos, pediátricos. Y hay que cortar las cerdas dentales para que no sean tan largas. ¿Me entendéis? Lo que interesa es que llegue al final del todo. De nada me sirve un cepillo grande, blandito, si no entra. Si el cepillo grande no va a llegar a las últimas muelas. Pequeñito, cabezal pequeño. A ser posible con un mango antideslizante, y si no lo es, le ponéis esparadrapo para que no se deslice la mano y no se le clave, y cortar las cerdas. ¿Y los interdentales? Tampoco. La fricción va a despegarnos las encías interproximales. No, interdentales no, como mucho seda dental con mucho cuidadito. Pero los interdentales, esa fricción que hace, pues la misma palabra lo dice, se va a separar el epitelio. ¿Vale? Sí que hay que hacer el cepillado, es evidente. Uno de los objetivos de mi tesis doctoral era ver la correlación que existía entre los índices de higiene oral y el índice de caries. Y existía una relación estadísticamente significativa, lo cual quiere decir que si no te limpias, más caries hay. Concha, lo siento, tenemos que ir cortando. Sí. Tenemos otra charla. Muchas gracias a todos.